Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Adrián Masbien. Vamos a jugar todos contra uno con mi supercampeón Ricochet. No lo habréis visto nunca en acción, pero os juro que es un dios. Y si os dais cuenta en los consejos, veréis que las balas de Darryl rebotan. Por ejemplo, yo me pongo aquí y mira. ¿Ves? Y ahora tiene mucho más alcance. Es como un truquito de magia. A ver si lo consigo. A ver si consigo vencerlo. No, espera, los robots, no. Vale, a ver. Toma. Si veis que no hablo mucho es porque me estoy concentrando en la partida, pero tranquilos, esto va a estar fácil. Cuando se quede quieto. Ah, no pude. A ver. No, ambos, hay que escapar. Uy, Matrix, soy el genio de la Matrix. Que muera este. A ver, cuidado. ¡Ah! Lol. Eso es. Uy, casi. Casi la falla. Cuidado. Yo tengo un truquito que es esconderse en las coberturas. O sea, en los muros. A ver, corre. ¡Oh, soy Laikavos! Laikavos, Ricochet le está haciendo. ¡Ahora! Venga, ya casi le estamos machacando a tope, ¿eh? A ver. No, yo no. ¡Shit! Supongo que es porque le hemos hecho invisible y quiere matarme. Voy a matar a los demás. ¿Estás bien? No, se han vuelto lilas. Quiere decir que sacará más dolor. O sea, quitará mucho. ¡Cálculo perfecto! ¡Y hemos ganado! Dificultad de nivel normal completada. ¡Yeah! Ese es Paula Stars. No sé si quiere acompañarme en el vídeo. Espera, ¿quieres acompañarme en el vídeo? Vale, pues nos vemos en la siguiente partida. Yo y Paula Stars de todos versus uno. Vale, ya hemos vuelto. Esta es la cuenta de mi hermanita, Paula. Se llama Paula Juegos. Eso fue antes de su vida de YouTube. Y no os lo podéis creer, pero le ha salido Penny. Sí. Por fin, mi Penny, qué juntita. ¡Ah! Es tu primer súper raro, ¿eh? Vale. Ya, mira. Espera, mira, tengo, mira, tengo ya. Tengo cofre. Espera, antes de abrirlo, que yo tenía a Shelley, a Anita, a Cole, al primo y a Rosa. Y ahora comenzamos el vídeo. Y antes de hacer todo esto para unirnos, ya me sale Penny. Es que de verdad no me lo puedo creer. Pues yo estoy yo bien. Yo pensaba que me iba a salir Jessie, pero en vez de Jessie, Penny. A ver, no, Jessie es imposible porque
Para conseguir a Jessie tienes que llegar a 500 copas. Okay. Vale, espera, tengo un cofre. Tú puedes darle a listo si te viene en gana. No. A ver. Vamos a hacer todo. Vamos a ver. Brawler, Brawler. No. Oh. Tere, tere, tere. Vale, me sale puntos de Ivy. 10 de poco. Ya está. Vale, ya estoy listo. Vale, vale. Ya estoy listo, Yo también. Pero ya. Paula, estamos. Vamos a estrenar. Paula, está. Sí. Vamos. Quítate. Vamos a estrenar tu pen, ¿no? Dios. Ahora, ya está muerta. No sabes nada de todos contra uno, El truco es que tienes que alejarte. Así como yo. La Piper esto nos va a servir de mucho, ya que cada vez que se pone más lejos hace más daño. Eso sirve. ¿Sabes que duras 20 segundos, verdad, el revivir? No sé si te habrás dado cuenta. Vale. Menos mal que Piper es Dios. Pero corre, que ya han revivido. Dead. Sí, Adri Marshall. No sé. Pero también. Tú solo tienes que mirar el cronómetro. ¿Cuánto te queda? Vale. Ahora corre. Por estar. Ahora corre. Ahora corre. Corre hacia el robot. Pero sin acercarte, ¿vale? Porque si no te la puede meter buena. Te estoy viendo en mi cámara. Te estoy viendo, Amiga. Ojalá te hubiera salido Carl, ¿no? Paul Stars. Sí. Uy. Pero no me matas a mí. No quiero matar. Ni siquiera te puedo matar, mira. Mis balas traspasan. Solo tengo que matar al robot. Esto cuesta. ¡Pero corre! ¡Te están matando! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Sois noobs, O sea, con estar eres noob. ¡Corre! Eso es cierto. Ahora corre. No. No, que estoy rodeado. Vale. Porque se parecen a los cactus de Spike. ¿Lo pillas? No sabías que me matas. ¿Spike? Sí, ya lo sé. Pues ¿sabes por qué? Porque tiene una cara cursi. Muy mona. No tan cursi, a veces puede ser un poco creepy la cara, pero está rotísimo, ¿sabes? Rotísimo. Toma. Ahora va hacia mí, ya verás. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No te quiero! ¡Ayuda! Pero Paula, está si el objetivo es darle al robot, es matarlo. ¡Ayuda, no! ¿Qué ha pasado, maldito robot? Es que los robots son... No, los pequeños fastidian demasiado, No, y ahora es cuando matan a Piper. ¡Corre! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Tú solo huye. Tú huye, solamente. Es que esta tía corre muy Pero poco. Que demasiado... Oh, 17%. He hecho lo que puedo.
Pues vaya estreno con Penny, ¿no? Bueno, a ver. Soy pésima. Pésima, que sí. Sí. Vale, me voy a poner a uno. A ver. Este con amigo, ¿no? Voy a ver qué tal va Sandy. So tired. No. Ya sé quién. Me puse el temerario, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué de escribir? Pues salte ya. No, no me pone que está escribiendo, ¿eh? Vale, a ver. Esto va a durar un poco, así que nos vemos en el siguiente duelo. Así esta vez conseguimos vencer al robot gigante. Vale, ya he cambiado de roller. Por la estar se ha ido a la quinta porra. Bueno, menos mal que tú subes Brawl Stars, por lo menos. Aunque no seas tan fan. A ver. Ah, es cierto que en el segundo nivel tocaba la... había una embestida. Vale, a ver. Toma. One hit kill. Carl es uno de los más rotos. Pero al menos te ha salido Penny. Deberías estar contenta, ¿no, Peque? Ah, pues bien. Atención, que lo matamos. Es que Carl Temerario siempre será Carl Temerario. Vale, le seguimos atacando. Matamos a sus secuaces. Ya ha llegado la hora de hacer esto. Pero antes, a recuperar. ¡Ahora! ¡Me lo cargué! ¡Vamos! Carl el maestro. Es que Carl es lo mejor. Vamos a hacer otra. Voy a intentar superarme el experto. Anda, mira, Primo Rey. ¡Mira, los tres con estelar, ¿qué dices? ¡Los tres con estelar! Yo con estelar, Mimo con estelar y Mita con estelar. ¡Esta, Primo! Lo malo de Primo es que no... pues contra uno, porque tiene que estar así, o sea... Lo bueno es que tiene que atacar para eso. Ah, sí, este no tiene nada nuevo, solo
Lo nuevo de esta dificultad es que se enfada. Y no quiero que pase. Es que lo malo es que es imposible matar. Es imposible matarlo cuando el enfado no está activado. Eso podría pasar, pero es imposible. Se ha ido de la escapatoria. Esta. No, sí, no, pero... Tú, adiós. Jefe, se enfadó el papu. Pensé que era imposible. ¡Hala! 44%. Al final creo que era posible. Dios, somos los proasos, pero ahora va más rápido. Tenemos que hacer el mismísimo truco. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Tú, adiós. Y tú, adiós también. Corre, corre, corre. ¡Vale! ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, no! Parinita, no tiene que faltar. ¡Ahí está, Anita! No, ahora viene mi muerte. Aunque no es tan fuerte, ¿eh? El pequeñajo. A ver, a ver, a ver. Primo, necesito tu super. Oye, al final le vamos a ganar fácilmente. Guau, ya llevamos aquí un rato jugando. Pero ¿por qué siempre viene hacia mí, maldición? Esto está trucado. Lo hicimos. Lo hicimos. Experto. Hola, ahora toca el maestro. Ahora estamos en maestro loco. Mi dificultad máxima ha sido el experto. Y hemos superado el récord. Después de maestro creo que viene demencial. A ver, no creo que nos salga Rowler. A ver. Hola. A ver. No, no nos va a salir Rowler, pero es muy posible que salga Tower para Shelly. Nada. Dynamite y bueno, creo que vamos a dejar aquí. Así que, vale, espero que os haya gustado y adiós.